El famoso reto, creo que fue el especial Un Millón. El reto de las 100.000 calorías. La respuesta, el reto de las 100.000 calorías, ¿es verdadero? No. Pero bueno, Pater, qué trabajador en este verano tan caluroso, chicos. Vengo a refrescaros este verano que está siendo un auténtico infierno. Yo tengo aquí... Yo soy negacionista, ¿eh? Yo creo que nos están cocinando a fuego lento, ¿eh? Lo típico, ¿no? La vacuna, que si el cambio climático... Esto es una cocinación aquí a fuego lento, que nos están cocinando. Me cago en la puta. A la calle todos. Chicos, actívense. Guapetones, despegamos. Y venimos con un vídeo de carácter... retractivo. Vamos a condenar a este 4 años después. ¿Por qué? Porque ha confesado. Ha alargado ahí la lengua y ha confesado 4 años después, confirmando algo que, bueno, que todos los que teníamos un poco de pelos en los huevos lo sabíamos. Pero había gente por ahí que no. Había algún prepuber por ahí, unos cuantos miles, de cientos de miles, que no. A día de hoy, Stick y yo nos llevamos, podríamos decir, relativamente bien. Me reacciona alguna historia de vez en cuando. Para que me reaccione una historia, tengo que hacerle la del señuelo. Tengo que sacar algún juego friki de esos que colecciono y reacciona. Si no, no hay tu día. Hemos hablado alguna vez, a día de hoy me simpatiza bastante, pero hubo un día en el que nos llevábamos bastante, bastante. Pater, ¿qué es lo que ocurrió? Siéntate, zorrete de mi corazón, que comienza la historia. Hace 4 años Stick subió un vídeo reto de 100.000 calorías para celebrar el especial Un Millón. En ese vídeo supuestamente ingería 100.000 calorías en 48 horas, que vienen a ser 2 días. Sí, has escuchado bien. Prometía 100.000 calorías en 48 horas y claro, la gente dijo, esto no puede ser. El Pater le hizo tremendo vídeo y el Pater se comió tremendo strike, aún diciendo la verdad. Stick, eso estuvo feo, ¿eh? Entonces un Pater colérico que por aquella época iba loco, pues empezó como una especie de saga de vídeos un poco... pues buscando desenmascarar a este señor. Tengo que señalar que por aquel entonces tenía muy poca repercusión y estos fueron los primeros vídeos que me pegaron bastante pelotazo. La cantidad de chavales que me vinieron a insultar, no te lo imaginas. Pero hoy, señores, el Pater viene a por lo que es suyo, el Pater viene a por lo que le arrebataron injustamente. Además, es que por aquel entonces el Pater se llevaba hostias por respirar. ¿Os acordáis de Suita, que decía que era nati y yo decía que se dopaba? ¿Por qué? Porque se dopaba. Pues hostias para el Pater. ¿Y luego qué es lo que pasó? Que se dopaba. Con Marquinos, algo parecido. El Pater decía que se dopaba, me daban hostias y ¿qué es lo que pasaba? Porque se dopaba. La cosa es que cuando la polémica de las 100.000 calorías, Stick tomó una mala decisión que básicamente hizo la huida hacia adelante. Tenía que haber recibido los vídeos y encima, como era mentira y él lo sabía, pues tenía que haberse callado, claro, pero hizo un poco ahí la del corderito, corderito degollado. Hola. En vez de callarse y decir, pues bueno, pues están diciendo la verdad porque esto es inviable, empezó, pues bueno, a enredarse de una manera magistral. Uno de sus enredos fue como intentar demostrar que aquello era verdad porque iba a comer 20.000 calorías en un presunto directo, que luego resultó que no era directo, que tenía cortes. Hola. Igualmente, como si comer 20.000 calorías de una demuestra tu capacidad para comer en 48 horas, ¿sabes? Como si pudiera hacer aquí la regla de 3. No demostraba nada igualmente, pero que encima el vídeo tenía cortes, por lo cual, pues otra vez, pues, se sembró la polémica. ¿A ti te convenció? A mí no, pero a los chavales sí. Y vinieron otra vez a insultarme. Soy un mártir, dame un abrazo. Y es que aquí el problema es que se enredó mucho, porque claro, no es que solo hiciera un fake, sino que luego empezó una especie de discurso, pero por todos lados. Le invitaban a un canal, le sacaban el tema, me cago en la puta piel de cordero, me hacen vídeos, me acusan de que es fake, y encima, claro, lo decía con un tono, pues, de cachorrito apaleado. Stick, te montaste ahí un drama, macho, la hostia bendita, y ese es el verdadero problema, ¿eh? Tenías que haber pasado de todo aquello, pero quisiste subir hacia adelante. Y te hemos pillado, sin vergüenza. Por ejemplo, fue invitado al canal de Tiparraco, sacaron el tema y bueno, pues lo que te he dicho, corderito de goya. Tú, para demostrar que eso es real, lo haces en directo sin cortes. Claro, porque... Pero lleva cortes. Primero se enredó un poco, ¿no?, con la respuesta, ¿no?, dando ejemplos que dices tú, pues no sé si me vale este ejemplo, pero bueno, dio ejemplos. Como el tío que corre una maratón. Claro, luego le vimos como que le pillaron un poco en fuera de juego, porque Tiparraco le dio opciones, ¿no? Le dijo, bueno, pues si tu cámara no graba más de media hora, ¿no?, que era como la excusa, pues un directo de YouTube de toda la vida, que eso es ininterrumpido. Bueno, un directo en YouTube también podrías hacer, ¿no? También. Es una buena... Claro, lo que pasa que el directo en YouTube, pues el problema es que
que me da mucha cosa porque en un directo la calidad es mucho menor. Y empezó a ponerse nervioso, como que le costó contestar, y al final dijo que bueno, que un directo tiene poca calidad. Yo me quedé en plan, esto es descarado, pero otra vez le volvieron a creer, macho. Zorrete, no te estoy mintiendo, le volvieron a creer y lo que prometía era 100.000 calorías en 48 horas siendo un humano, no un oso pardo. ¿Estamos locos o qué? Yo por aquel entonces que estrenaba e inauguraba mi sección de entrevistas, pues una de las primeras entrevistas fue a Joe Burger Challenge, que es un tío, pues bueno, que hace sus retos de comida, y obviamente Sibilino le saqué el tema. ¿Qué reto? Porque ya te digo que 100.000 calorías en 48 horas. ¿Tú crees que eso es humanamente posible? Mira, te lo voy a contar. Vas a empezar a darle vueltas a la... Como resumen, no. O sea, no se puede comer 100.000 calorías. Entonces, ¿eso significa que es fake sí o sí? Hombre, pero eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, ¿no? Me parece que la gente lo dude. O sea, yo creo que... Él lo tiene que confirmar, él no puede... Entonces, ¿por qué se enfada? Y esto, señores, nos lleva al presente. El día 1 de agosto del 2023, Stick confesó. Le invitaron a un canal que se llama Sin Miedo al Éxito, que francamente hace unos podcasts maravillosos, ¿eh? Me declaro bastante fan de este canal, ¿eh? Muy buenas preguntas, el que pilota. Buenas preguntas, buenos invitados y algún que otro charco. Empecé a grabarlo, yo me estipulé mi dieta, entre comillas, y sí que fuera una dieta porque era todo estipulado de primera comida, esto y esto, segunda comida, esto y esto, a tal hora. Cuando ya vaya la segunda comida, yo dije, esto es inviable. Esto no se puede hacer en 48 horas. Señala que él, claro, había hecho como una especie de estrategia, ¿no? Había estipulado las comidas que quería hacer y que en la segunda comida dijo, pero ¿y esto qué cojones es? Que no era viable. Y esto es muy gracioso porque Stick necesita... O sea, Stick yo creo que era optimista, ¿no? En plan, lo estipuló como si fuera posible. Tuvo que hacer dos comidas para darse cuenta que era físicamente imposible. Pero Stick, ¿qué te pasa, tío? Imposible, es que físicamente es imposible. ¿Vosotros sois conscientes de lo que son 100.000 calorías? ¿Vosotros sois conscientes de lo duro que es para un organismo tener que procesar todo eso? Que comer es muy bonito, comer es una fiesta, a todos nos encanta comer, pero cuando ves esas cantidades, que te puede morir. En vez de lo fácil hubiera sido rollo simular que me lo comía. Pero claro, yo en mi interior decía, no, esto me tengo que comer porque hay que comérselo. Tuve que hacer cosas para que la gente no supiera que yo estaba grabando en varios días diferentes, ¿no? Señala que al menos lo que es comer, ingerirlas, las comió. Lo que pasa que lo que iba a ser 48 horas, pues fueron 4 días y medio. Básicamente, es lo que quiere saber todo el mundo. ¿Cuánto tiempo tardé en comerme 100.000 calorías? Tardé 4 días y medio. Si esto es cierto, yo estoy satisfecho, ¿eh? Quiero decir, para mí 100.000 calorías en 4 días y medio sigue siendo algo bestial, ¿eh? Así te digo. Si es cierto que se las comió, cago en Dios, cuidado. Pero claro, ya estamos hablando del doble de tiempo o de la mitad de calorías por día de lo que tenías pensado. Doble y mitad. Entonces, pues bueno, no es lo mismo, pero obviamente sigue siendo muy meritorio. Y francamente, sabiendo esto, que realmente las ingirió, me parece un poco absurdo el lío en el que se metió. Yo te explico. Tú empiezas el reto, quieres hacerlo en 48 horas, te das cuenta que no. Lo dices en el propio vídeo, sigues documentando y tardes lo que tardes, pues dices, pues bueno, 100.000 calorías en lo que sea, 5, 6 días, pero reto de las 100.000 calorías. He ingerido 100.000 calorías. Porque si me dijeras que lo de 48 horas es trascendental para ponerlo en el título y tener visitas, pues podría entender un poco el engaño, pero es que ni siquiera tiene lo de 48 horas a día de hoy en el título. Entonces, no entiendo por qué se metió en semejante lío. Todo el mundo hubiese dicho, me cago en la puta, que se ha metido 100.000 calorías en 4 días. Vaya locura, que es 25.000 calorías por día. Pero hubo mucho hate, ¿eh? O sea, me cayó mucho hate de gente que subía vídeos, pero ahí pum. O sea, no, y no solo ese, sino todo el reto. Ya era como a la caza de brujas, ¿sabes? En plan, ese también, y ese también, trae todo. Este punto es importante porque yo en su día no cuestionaba su capacidad para comer porque, joder, tiene credibilidad como para parar un tren. Tú puedes pensar que los vídeos son más fake o menos fake, pero lo que es demostrar que es una bestia para comer lo ha demostrado muchísimas veces, sobre todo en retos de velocidad. Eso engulle como un gancho. Yo eso no lo cuestionaba, lo que me parecía imposible era comer 100.000 calorías en 48 horas. Pero fuera Stick, sea quien sea. Y bueno, chicos, más vale tarde que nunca, dijo un sabio en alguna montaña alguna vez. Ha tardado, pero ha sido bastante sincero. Y bueno, pues aquí tenemos el desenlace final de una polémica con carácter retroactivo de hace 4 añazos. Chicos, guapetones,
por la sombra, que sois unos bombones. Hoy 40, 41 grados tenía en el coche, ¿eh? Eso es una locura. Por la sombra, bombones, y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.